Durante la presente semana en la estrategia 7 días contra el delito y en la estrategia Ibagué se identifica, se le dio captura a alias El Aguapanelo. Este actor criminal dedicado especialmente a hurtar en la comuna número 8 fue capturado por unidades de policía judicial en el plan Ibagué se identifica. Una vez lo encuentran en la carrera tercera con calle 21, quien tiene una orden de captura por los delitos de hurto calificado y agravado, también el tráfico y porte y tenencia de armas de fuego y municiones. Y esta persona, por hechos denunciados el pasado 11 de noviembre en 2022, cuando una mujer en compañía de un menor de edad fueron perseguidos por alias El Aguapanelo y otras dos personas más, en este sector los intimidan con arma cortopunzante y un arma de fuego y los despojan de sus accesorios, el bolso, un dinero en efectivo, un celular, y de esa manera les quitan todas sus pertenencias. En este proceso investigativo, a través de esa denuncia ciudadana que es vital en estos procedimientos, logramos la captura del Aguapanelo, este actor criminal, con 13 anotaciones por los delitos de concierto para delinquir, porte de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y, lógicamente, hurto calificado y agravado. Esta captura que se realiza gracias a la denuncia ciudadana permite que este actor criminal vaya con medida intramural, invitando nuevamente a todos los ibaguereños a denunciar. Gracias a esa denuncia podemos hacer efectiva